Hello everyone, bienvenidos al canal. Reciban un cordial y virtual abrazo de su amigo el facilitador. Estamos en la sección de respuestas a preguntas frecuentes que me formulaban los docentes cuando yo les asistía o les ayudaba como facilitador. La primera pregunta es por qué en el menú aquí en el escritorio aparece como si fuese el menú de inicio de la PC. Y a veces desaparecen todos los iconos. Es simplemente que tal vez los hijos de los docentes y los docentes accidentalmente habilitaron el modo tableta que está por aquí. Modo tablet. Vamos a hacer un clic ahí. Y aquí dice tablet mode que está on. Entonces vamos a hacer un clic ahí para desactivar este modo. Ahí dice off y adopta el modo normal, que aquí está. Otra pregunta, muy sencilla, pero a veces cuando uno no sabe la respuesta es un poco molesta. Y es que en las versiones anteriores de Windows, uno sin querer, también los hijos de los docentes, los pequeños, sin querer cambiaba este menú. En vez de ponerlo acá, como no es mandatorio, pero casi todos las PC vienen con ese menú de este lado. Usted puede ponerlo de este lado, de este lado, de este lado. Pero accidentalmente, se le ponía de este lado. Y es muy difícil para la gente que no sabe volverlo al sitio standard, como se dice. Bien, como decía en las versiones anteriores, simplemente usted hacía un clic derecho acá y simplemente presionaba el mouse y arrastraba hacia el lugar que quería que se pusiera o se agregara el menú. Por ejemplo, acá yo lo pondría ahí, pero en Windows 10 hay que hacer una operación antes de eso. Y vamos a hacerla ahora. Hacemos un clic derecho ahí. Y aquí donde dice Lock Tax Part, o sea que está bloqueado, vamos a desbloquearlo. Y ahora sí, vamos a hacer un clic o a presionar acá el mouse y arrastrar el lugar hacia donde queremos que se vaya este menú. Yo lo voy a poner para la derecha y aquí está. Mismo procedimiento para ponerlo para este lado. Presiono el lado principal del mouse o el lado izquierdo y lo arrastro para este lado. Es el mismo procedimiento para ponerlo acá arriba. Y retornamos a la posición standard que usa casi todo el mundo. Bien, respondido esa pregunta, vamos a responder la pregunta número 3. La número 3 se refiere a cuando las PC o las computadoras, las laptops, cualquier tipo de computadora, se ponía muy lenta. Una de las respuestas es que la mayoría de los docentes no tienen los archivos organizados en carpetas, como en este caso yo lo tengo organizado, así que tienen muchos archivos por acá y entonces eso consume memoria. También aquí abajo yo por ahora tengo estos agregados acá, pero se recomienda no tener tantas aplicaciones en esta barra para el mejor funcionamiento de la misma. Entonces, para acelerar la PC debemos hacer una optimización, perdón. Para optimizar la PC vamos acá a este folder y vamos aquí donde dice OS, sistema operativo, bajamos y aquí donde dice properties o propiedades hacemos un clic izquierdo. Entonces aquí tenemos la capacidad de la PC, tenemos el espacio que se ha utilizado y podemos habilitar esto Disk Cleanup, o sea, vamos a limpiar el disco
de archivos basura. Podemos hacer esto ahora. Lo indicamos ahí y le decimos OK. Fíjese que this cleanup is calculating how much space you will be, etc. Entonces aquí tenemos una serie de archivos temporales que podemos borrar. Dice cleanup system file, decimos que sí. OK, delete files. Estamos borrando esos archivos temporales que no necesitamos. Bien. Otro proceso es ir acá donde dice tools. Y aquí tenemos, si queremos checar, dice ahí, this option will check the drive for file system errors. O sea, si queremos checar si hay algunos errores, dice ahí, scan drive. Vamos a escanear el drive para determinar si hay algunos errores que ralentizan la máquina. Eso dura un tiempecito. Entonces vamos a proceder a ponerlo para este lado. El otro proceso que debemos hacer para mantener el equipo funcionando correctamente es optimizar el disco duro, como pueden ver acá. ¿Qué se obtiene con la optimización del disco duro? Dice, optimizing your computer drivers can help it run more efficiently. O sea, si usted lo optimiza, la computadora trabaja más eficiente, es más rápida y el rendimiento es mucho, mucho, mucho mejor. Bien. Entonces, aquí está, nos faltan 3 minutos para el chequeo completo. Pueden ver acá, 30 segundos remaining. O sea, faltan 30 segundos según el inglés. Y vamos a, ahora son 4 minutos, etc. Bien. Después de haber agotado ese paso, vamos acá donde dice optimizar. Este paso ya yo lo he realizado, pero vamos a presentárselo para que ustedes lo apliquen. Vamos a cancelar este ya, solamente quería mostrar el procedimiento, optimizar. Dice que hard disk fragmentado, ya está, usted tiene que fragmentar el disco. Drives are being optimized automatically, que ya fueron optimizados. Semanalmente, etcétera. Usted lo optimiza en esta opción, lo analiza ahí también, etcétera. Bien, ya para finalizar con la agilización de acá de la computadora, que funcione más rápido, ya hemos visto que están todos los archivos, o la mayoría, en carpetas, organizados en carpeta, pero queremos también indicar que otra manera es anclar los archivos en el menú de inicio de la PC. Vamos a dar unos cuantos ejemplos de este proceso. Por ejemplo, yo voy a anclar a Webex, que es una plataforma para hacer videoconferencias similar a Zoom y a otras. Vamos a hacer un clic derecho y vamos acá donde dice ping to start. O sea, vamos a llevarlo o anclarlo en la barra de inicio de, o en el menú de inicio de la PC. Un clic ahí y procedemos entonces a eliminar este icono de acá. Listo. Hacemos lo mismo con Hot Potato. Clic derecho. Y aquí tenemos Ping to Taskbar, o sea, el mismo proceso. Ya después que hice eso, lo puedo borrar del escritorio. Hacemos lo mismo con Team Setup. Ping to Start, perdón.
y luego borramos el archivo o el acceso directo. También con esta opción de Facebook de Opera, mismo procedimiento. También usted puede hacer aquí Send to, enviarlo a una dirección cualquiera. Bien, podemos también quitarlo desde la barra, de esta barra que está acá, con Home Pin from Tax Part. Vamos a eliminarlo. Home Pin from Tax Part. Bien. Debemos tener esta barra lo más limpia posible. Vamos ahora a trabajar con Quick Favor. Lo vamos a enviar al menú de inicio y luego lo borramos. Listo. Bien. Y así podemos continuar con los demás archivos. Vamos a borrar acá también. Y vamos a concluir. Vamos también a quitar algunos archivos de acá. En fin, vamos a quitar este, déjame ver, este. Y así vamos limpiando esta área para que funcione más rápido. Ok, espero que les haya funcionado o yo haya respondido las preguntas que me formularon los docentes. Y nos vemos en un próximo video tutorial.